Ya, a ver, entonces, a ver, vamos a trabajar redes NFS. Network File System es lo que dice, ¿ya? Entonces, les he dejado, si mal no recuerdo, un trabajo de Samba, me imagino que lo han hecho. Entonces, Samba es un protocolo, pues, que permite a las computadoras Windows conectar, mejor dicho, a las computadoras, claro, Windows conectarse a Linux y viceversa, ¿no? Las computadoras. Entonces, las redes por defecto, el compartir archivos, compartir directorios por defecto, se hace mediante redes NFS. Esas son las redes nativas de Linux, ¿no? Bueno, lo que venía de su original Unix, ¿ya? De Unix. Entonces, ese Unix es compartir ¿no? Directorios, etcétera, recursos, ¿no? En cambio, Windows tiene el protocolo SMB, ¿no? Con el protocolo SMB puedes compartir recursos en redes Microsoft, ¿ya? Listo. Entonces, ¿cómo podemos hacer redes NFS? Puedes tener un servidor y cliente, ¿no? Entonces aquí todo se cuenta, ¿no? Cuando vamos a hacer vamos a inicializar, pues vamos a montar, por ejemplo, esto, ¿no? Entonces aquí, a ver. Bien, entonces ese era el trabajo del DHCP. ¿Dónde estamos? PWD. Esto es root, ¿no? Entonces ahí voy a hacer DNF-y install NFS. Estoy grabando, sí estoy grabando. Útils. Ya está instalado, ¿no? Entonces, viene por defecto, pues. No tanto. Claro, es redes, pues, ¿no? Es redes Linux, ¿no? Redes Unix, ¿no? Entonces, cat, nos vamos a ir aquí a etc y de map de punto com. Aquí dónde está, necesito buscar el dominio, ¿no? Aquí está. Fedora Robert Edu. Ya eso, por si acaso vamos a anotar, ¿no? ¿Cómo está mi dominio, ¿no? Bien, vamos a salir. Después, en el etc, no sigo en la carpeta etc. Ahora yo tengo, voy a entrar aquí. Exports. No todavía, ¿ya? Me voy a ir a la carpeta raíz y ahí voy a hacer mkdir comparte. ¿Ya? CD comparte, y ahí voy a crear un archivo touch hola.txt. ¿Ya? Entonces, esa carpeta, ¿no? LS,
¿Dónde estás? Comparte. Aquí está, comparte, ¿no? Eso es lo que quiero, exportar. Ya, entonces, a ver, ahora sí voy a ETC y voy a hacer Nano Exports. Ya, entonces, ahí está, por ejemplo, ahí tengo, ¿no? Para NFS, tengo una carpeta, ¿no? Esa es una forma de instalar. O puedo hacer, ¿no? Comparte, está en la raíz, comparte, y 192, 168.1.0, ¿no? Slash 24. Ya, entonces aquí RW, vamos a poner RW, no root squash, ¿no? Igual, ya había tenido una carpeta. Entonces en este archivo, lo que hacemos es decirle al NFS, al servidor NFS, cuáles son los directorios que yo quiero compartir. Pues había tenido dos, ¿no? Para NFS y el comparte que acabo de configurar. Pues control y control X, ¿no? Control X, ¿no? A ver, otra vez, cat. Entonces, ¿qué cosa tengo? Exports. Ya, hasta ahí les espero un rato, ¿eh? ¿Qué pasa con este chico? Ya, hasta ahí les espero un rato. Bien, entonces, a ver, ¿qué más vamos a hacer? Ya está eso. Ay, caracho, mucho frío, mucho frío. Vamos a iniciar los servicios, ¿no? System, CTL, Start, RPC Bin. Y name además, ¿ya? El RPC Bin y el NFS Server, igual nos aseguramos de colocarlo en el firewall CMD. Add service. NFS guión guión permanent, ¿no? Ah, no estaba. Ahora firewall CMD guión guión reload. Ya. Entonces, ahora el show. Ahora el show. A ver, vamos a seguir viendo, ¿no? A ver aquí, ¿no? ¿Qué otras opciones hay? Bueno, todo esto lo hemos hecho. RW, lectura escritura, RO, solo lectura. Sync, responde solicitudes de sincronización, asíncrono. Secure, todo esto es con minúscula al inicio, ¿no? La insecure, W de la I, retrasa un poco la confirmación de una solicitud de escritura. No W de la I, subscript check. Para ver, claro, este está por, o no subtree, o sea, subdirectorios, ¿no? Que no puedas ver subdirectorios. Root squash asigna solicitudes de UID anónimo. Esta, ten en cuenta que esto no se aplica a otros UID. A no root squash y se apaga, ¿no? Deshabilita el aplastamiento de raíces, ¿no? Ya de directorio raíz, ¿no? Para clientes sin disco, dice, ¿no? Todo vamos a trabajar ahí. All Squash asigna todos los UIDs al usuario anónimo, ¿no?
Ya no root de squash. Ah, de raíces no, del directorio raíz, del usuario raíz. Listo, ah, no, muy de, etcétera, ¿no? A ver, entonces, cliente, bueno, no tenemos otra máquina, ¿no? No tenemos otra máquina, Linux, ¿ya? Pero nos vamos a arreglar, ¿ya? Esto sí podemos probar. Entonces, tenemos que instalar el cliente en nf-y install nfcutils, nmap, igual el servidor, ¿no? Inicializamos el rspv. Y la forma es esta, miren. Ya, mount menos t NFS es el tipo de archivo. Si yo quisiera cargar un archivo Fedora, mejor dicho, Samba, sería mount menos t SMBFS sería, ¿no? Pues mount menos t, ¿no? NFS, la dirección IP, ¿qué? ¿A dónde? Aquí falta algo, ¿no? Hay que crear un directorio donde yo voy a colocar. ¿Ya? Este directorio debe estar creado en el cliente y este directorio home es del servidor. Entonces, este directorio home yo voy a montarlo en el directorio home cliente. Así sería, ¿no? Y después hacemos df-ht y ver qué cosa se ha cargado, ¿no? Listo. En el FSTAP, ¿no? Ahí, no, ¿qué estoy haciendo? Error, error, error. Cat FSTAP. ¿Ya? Entonces, el FSTAP, por ejemplo, es un archivo de configuración que te permite cargar desde el arranque, ¿ya? Desde el arranque te permite cargar algunos directorios, ¿no? Por ejemplo, el boot, home, donde está extensión 4, ahí está, ¿no? ¿Ya? Entonces yo también podría haber crear eso, ¿no? ¿Ahí dónde está? Aquí, ¿no? Por ejemplo, mi IP, su directorio de él, ¿y a dónde? ¿No? El directorio remoto, en la computadora remota, y en donde en mi esto, ¿no? En el directorio de mi cliente, ¿no? De mi computadora, pues, ¿no? Ese FSTAP lo voy a configurar en mi en la computadora cliente. Ahora, pero no tengo, pues entonces, la novedad es esta, la novedad es esta. Bueno, aquí ha cargado todo bien, ¿no? Los BIN, los systemctl, ¿no? Aquí está, ¿no? Entonces, no tenemos addon. Ahí, entonces, enable, rpcbin, ¿ya? Ahora, ¿qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué opción tenemos, ¿no? Como dice ahí, Windows 10 ya tiene el recurso NFS. ¿Ya? Entonces, el Windows 10 ya tiene el recurso NFS. Eso. En Windows, ¿no? Entonces, podemos irnos a panel de control, programas y características, ¿no? Dice ya, ¿no? Control. Programas y características. Y aquí, ¿no? Activar o desactivar características de Windows, aquí a la izquierda. Nos carga esta ventanita y yo voy a aquí, ¿no? NFS, ¿no? Entonces tengo que hacer check en cliente y herramientas administrativas de NFS.
Ya, ahí está, ¿no? Entonces, listo. ¿Qué más? Ya, entonces eso tengo que habilitar. Entonces, yo me voy a ir al... Aquí, ¿no? Y aquí tengo Mount. Ya tengo el comando Mount en Windows. ¿Ya? Ya tengo el comando Mount en Windows, solo que en Fedora, a ver, averiguamos cuál es el 52, ¿no? Este de aquí, ¿no? 192, 168, 152 es mi dirección, la dirección IP. De mi servidor Fedora, ¿no? Entonces, ¿cuál era el directorio? Export era comparte, ¿no? Vamos a continuar, terminaremos esto de redes NFS. Ya. Esto falta, ya. Esto falta. Firewall, CMD, Ad Service, NF3, Mount. Entre llaves NF3, NFS3, Mount D, RPC Mint, guión permanente. Ya, dice que están, ¿no? Están habilitados, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que ya pues son otras versiones de NFS, ¿no? Para NFS3, ¿no? Justamente ahí lo he estado probando. Y Firewall CMD Reload. Este, a ver, Show Mount, ¿tiene aquí? Sí tiene. Ya, este, Show Mount. Entonces, puedo hacer, claro que desde la misma computadora, ¿no? Lo puedo hacer Show Key, me estará justo ahora. Show Mount, no sé, creo que es. O, vamos a ver aquí. 31.39. Ah, eso es, no, este es 52, es ifconfig 52. Ya, ahí, aquí está, ¿eh? Showmount es una, este, ¿no? Un comandito que también trabaja con NFS. Este es el archivo exports, ¿no? Así que DTC. Es lo que hemos trabajado, pues, ¿no? En esta parte del video. Ya, entonces, si fuera desde otra máquina Linux, yo tendría que hacer esto. Mount menos T, el tipo es NFS 52, ¿no? El IP, dos puntos y la carpeta. Ah, error. Bueno, no error, sino que, miren, lo que es montaje en Linux, mucho se trabaja con el concepto de montaje. Por ejemplo, voy a hacer mkdir, ¿no? Vamos a crear la carpeta. Aquí voy a montar. Vamos a ponerle otro nombrecito, ¿ya? ¿Dónde montar, ¿no? ¿Dónde montar? ¿Listo? Entonces, ya, ya está. ¿Dónde montar? Entonces yo hago, no, en la cliente, ¿no? En una máquina remota. NFS 52, la máquina, ¿dónde está el recurso? ¿Cómo se llama? Comparte, ¿no? ¿Qué? ¿Y a dónde? ¿Y a dónde voy a? A dónde montar, ¿no? La carpeta que se llama dónde montar, ¿no? Creo que... Ah, bueno, lo ha hecho, ¿no? CD dónde montar. Y ahí está el hola.txt, ¿no? Bueno, un montaje de servidor a servidor, ¿no? Bueno, está funcionando, ¿no? Pero bueno,
Entonces ahora nos vamos a ir al Windows. Aquí ya he estado probando, ¿no? Suele eso, ¿no? Entonces, estoy en la X. Entonces, estoy en la X. Ahorita les voy a mostrar, ¿no? Entonces aquí, Show Mount, desde mi máquina, estoy en Windows, ojo, Windows 10, guión E, 192, 168.1.52, ¿no? Y ahí está, ¿no? Entonces, la que tengo al fondo es la máquina Linux. Y en Windows, he logrado ejecutar ya un Show Mount porque he añadido las librerías NFS, ¿no? Entonces, para poder, pues, compartir archivos, ¿no? No solamente por FTP vamos a estar en ese plan, pues, ¿no? De mandar archivos, ¿no? Ya, compartir directorios. Ahora, esto que recuerde está montado, ¿ya? Entonces, vamos a desmontar, ahí está. Vamos a desmontar la carpeta la carpeta de Linux, ¿no? Y nuevamente vamos a ver cómo podemos montarla, pues, ¿no? Estoy en Windows, repito, Mount, menos O, anon, usuario anónimo, sí, puede ser, unolog, ¿no? Para desbloquear, ya, URL recursivo, listo, suficiente. Y aquí, ¿no? Bueno, entonces, web, comparte, ¿no? Lo que hemos hecho, ¿no? En Linux. Ya en mi computadora Linux es la 1.52, ¿no? Es IP. Entonces yo aquí, por ejemplo, voy a colocar el L, ¿no? El drive L, ¿ya? Entonces, L, ¿ya? ¿Quiere? Ahí, ¿no? Ya, entonces mount, menos o, anónimos, no log, recursivo, la dirección IP de mi máquina Linux, su directorio, ya él. Al drive L. Voy a demorar un poquito. Ya, el comando se completó con éxito, dice, ¿eh? Pues voy a L dos puntos y voy a hacer un dir. Y ahí está el hola.txt, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, me voy a la máquina Linux y ahí me voy a ir a cd comparte, el directorio que quiero compartir de Linux. Ahí tengo hola.txt, touch, otro punto txt, o sea, ¿no? Otro punto txt. Ya, me voy a Windows, dir, está sincronizando. Tiene que ser. Bueno, ya está montado, pues, ¿no? Ya, no quiere. Ahí está, otro punto txt, ¿no? Entonces en Linux debe ser nano, otro punto txt. En el clásico, hola mundo, ¿no? Esto estoy escribiendo en Windows, ¿no? En Linux, mejor dicho. Hola mundo, control O, grabar, control X, salir, ¿no? Le voy a Windows, voy a hacer un dir. Aquí, type, otro punto txt. Hola, mundo. Bien, entonces, esa es una forma. A ver, veamos otras formas. Ya, unbound, L dos puntos. Ya vamos a desmontar. Entonces, lo que se hace es montar o desmontar. Ese es el concepto que tienen que tener claro en Linux, ¿no? Por ejemplo, si recuerda, aquí tenemos nuestro etc. Un ratito, ¿eh? Está terminando.
Ya, entonces, por ejemplo, ¿no? Repetimos un poco, ¿no? Entonces, si estamos en la, no en TTC, estamos en DEP, ¿no? La carpeta de dispositivos. Entonces, todo en esa carpeta, ahí están pues, los puertos seriales, el mouse, el monitor, ¿no? Como pueden ver. Y aquí está SDA, ¿no? SDA1, SDA2, etcétera, ¿no? ¿Ya? SDA3. No, esos son los discos duros, pues entonces todo al iniciar el sistema operativo, ¿no? Al iniciar el sistema operativo en Linux, ¿no? FZ. Ya, lo que va a hacer es montar esos dispositivos, ¿no? ¿Listo? Eso es. Ya, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, por eso, pues montar, ¿no? Si antes, por ejemplo, ahora los Linux por lo general le reconocen el USB y siempre lo han hecho, ¿no? Solo que tenías que hacer todo un procedimiento, ¿no? De, por ejemplo, mount, ¿no? Mount, menos T, entonces BFAT, ¿no? ¿Qué cosa era? Digamos, dev, SDA1. Y montarlo en donde en mi USB, ¿no? Una carpeta que creemos, ¿no? Entonces, eso había que hacer antes, ¿no? En cambio, ahora tú colocas un USB y todo ese trabajo te lo hace automáticamente, ¿no? Y te lo va a colocar en MNT, ¿no? Los archivos, ¿ya? Entonces, desde entonces, cuando quieres dejar de usar ese dispositivo, tienes que hacer un mount, ¿no? Como lo hemos hecho en Windows, un mount L. Un mount. Listo, ¿no? Entonces se ha desconectado. Ahora otra forma. Ya, si tú quieres, puede ser así, asterisco. ¿Qué significa el asterisco? El asterisco significa que el Windows lo va a cargar ese directorio en la unidad disponible, en la unidad que esté disponible. Ya, a ver, veamos dónde lo va a colocar, ¿no? Al inicio le hemos puesto, ¿no? Un mount L, ¿no? Todo está aquí L, entonces que esté en la carpeta L, puesto, ¿cierto? Mejor dicho, en la unidad L. Pero ahora le decimos a Linux que lo haga y lo ha puesto en Z, ¿no? Donde, con este asterisco, donde vea pertinente, aquí está Z. ¿Ya? Ahí está, en Z. Entonces, por ejemplo, nos vamos al esto. Aquí está, ¿eh? Z. También, ahí está. Hola, punto texto. No, en hola no había nada, ¿no? En otro le pusimos Hello World. Bien, listo. También, ¿no? Bueno. A ver, ¿qué más? Recordarles que en el raíz está ls, comparte. ls-l comparte, ¿no? Entonces ahí también, bueno, le he puesto rw a ya. No. Ah, bueno, ese es ahí, ¿no? ls-l, ¿no? Pues. ¿Dónde está? Comparte, ¿no? Está con chmod 777, ¿no? Para que todos puedan escribir, ejecutar y leer, ¿no? En el directorio comparte, ¿no? Eso hemos hecho con CH. Bien, eso es todo. Gracias.